Bueno, gracias Carlito, gracias Pachi. Para mí es un honor también que en este caso esté Dominga, es un honor que estés acá. Ella es un referente, pero para mí es, hace, ella se acuerda más, aunque tiene, entre comillas, más edad, de cuando yo era joven y nos conocimos en la estancia La Aurora, en Salto, Uruguayo. Así que Dominga, para mí sos como la frutilla del postre. Linda. No, a ella, aplaudamos a ella. Gracias por estar. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, algunos se van a aburrir capaz de la charla porque medio que lo expliqué también acá en el evento de ERX. Hay 1.600 cuadros pintados y tengo que seguir pintando. El tema es que hoy todavía la gente no está preparada para que yo muestre todos los cuadros porque hay que esperar un tiempo todavía, va a haber una persona que lo hace explotar como reguero de pólvora esto. Entonces, algunos se repiten, otros no. Hoy traje algunos distintos de lo de la que hicimos el evento en ERX. Y bueno, esto surge, más allá de que después pueden entrar, googlear Edgardo Marrante o pintura unidimensional. Bueno, ahí le va a dar datos, donde estaba la página también, cuáles fueron mis experiencias de chiquitito, los 2 años y medio de edad, 11 años en el 77, que empieza el tema de los cuadros. Después, a partir de ahí, es que tengo que ir a de donde Dominga nos conocemos, en Salto Uruguayo, Estancia La Aurora, que es donde vivo mis experiencias que me unen, lo de chiquitito, lo de los 11 años y lo de 77, empiezo con los cuadros. Ahí empiezo siendo un tipo muy tímido, vergonzoso, tuve que empezar a dar charlas, exposiciones de cuadros, viajar por todos lados. No poder, es una cosa rara, yo en un momento dado digo, bueno, yo acá me lleno de guita con los cuadros, empecé a filmar algunos cuadros, creo que hoy no traje, sí, en el evento lo mostré, un ejemplo de un cuadro filmado, y me fui a hacer exposiciones a la galería, yo en ese tiempo vivía en Buenos Aires, y me fui a hacer exposiciones en las galerías de Montevideo, en el centro de Buenos Aires, para venderlos, y algo risueño. Yo llevo en ese tiempo, creo que lo traje ese. Llevo un cuadro que se llama El Burlador Genésico. Firmado, con la fecha, todo bien adornadito como para sacarle guita. Cuando voy lo presento a la tipa que atendía la mesa para después llevarte el cuadro, para que quede expuesto y a ver si lo vendías. Me dice, bueno, ¿cómo se llama el cuadro? El Burlador Genésico. ¿El Burlador qué? Me dice. No, ha burlado solo, así que lo bautizó, lo rebautizó con otro nombre y le puso burlado solo. Bueno, y esto hasta hoy, entonces, esto es mi vida. No puedo comercializar, por eso la entrada es libre y gratuita. No puedo comercializar con los cuadros, no puedo firmarlos, no puedo comercializar con las charlas. Hay libros que les traje a Carlito y a Apache después, pero no se dan como dulce de leche, porque les voy a explicar cómo funcionan. Se regalan también. Estos libros trabajan como el I Ching. Él los va a dar muy acotadamente, porque si no, lo que uno le regala lo agarra enseguida. Y bueno, este libro es cuando uno siente un brete o está pensando en algún cambio, bueno, agarra, abre, hay, en este caso son 7 nada más, hay 14 libros, no se pudieron reimprimir y quedan 7 nada más. Cuando uno abre, y colores distintos, amarillo, verde, rosa, bueno, y uno siente el color, qué libro abrir y dónde abrirlo. Y le contesta un cuadro o el escrito, donde no solo recibo cuadros, sino escrito de la misma manera. Bueno, y se llama pintura dimensional, ya vamos a explicar. Ahora si quieren, ya está más, bueno, estaba cansada de estar mirando ahí, pero no cambié. Como dijimos en el evento, hay más mujeres que hombres, y está bueno eso, porque aunque en el tema espiritual, en este tema, es la mujer la que avanza más. Es mi experiencia de estar en esto. Es como que cuando ve, va al blanco. Y hay más mujeres en este tema que hombres en la búsqueda. Y esto viene a ustedes, a las mujeres. Maya es un ser de luz de los hermanos mayores. Tiene 2 metros 60 a 2 metros 70 de altura. Flaca, melena leonina y asexuada, y tiene especial afinidad con los niños y las mujeres. Trabaja mucho, como comenté en el evento,
con mujeres, lo he visto personalmente, mujeres estériles dadas de por vida o por la ciencia oficial, que después que se le apareció Maya, no solo tuvieron un hijo, sino tres hijos. Y muchos casos de eso, y esto lo viví en la estancia La Aurora, Dominga. ¿Y qué pasa? En esos embarazos, si era mujer, le ponían Maya en honor a este ser. Si era hombre, le ponían Nicolás, porque hay un ser allá que era, le decían el burlón. Es un ser de luz, pero siempre bromista para aflojar en el contacto al humano. Entonces había como que facilidad para el contacto con Nicolás. Entonces, si era hombre, le ponían Nicolás. Maya, en realidad cuando Maya sale de algo extraño, en el sentido que en un momento dado, yo creí que mi vida era pintar días y días y días, iba a vivir como si fuera Dalí, cosas muy raras de la cabeza, no sé, que siéndome en un castillo, cosas todas raras del bocho de uno. Y bueno, en un momento se corta las pinturas. Entonces empiezo a llenar a mi vieja, las tulipas de antes, ahora no hay más tulipas, le pintaba cuadros, cosas, no sé, lo que venía le pinté, le llené las tulipas de cuadros y todo pintado. Y agarro a mi hermana y le digo, ¿por qué no me traes un...? Yo tengo dos hermanas, pero la más grande se llama Olga. Le digo, ¿por qué no me traes un 4x4 de una foto tuya y te pinto? Bueno, dale, ya estoy llamada, empiezo, lo agarro. Este cuadro está hecho en una tela. Yo ya no pinto más en tela porque se me destruyen y los traslado para exposiciones. Y atrás de la tela, virgen, me la regala un primo poeta, el Oso Santa Cruz o Omar Santa Cruz, también un político muy conocido en Buenos Aires, y me escribe hasta un poema, dice la tela y escribe un poema. Cuando empiezo a pintarlo, sale esta mujer y mi hermana se enoja conmigo porque dice que no era ella, se ofendía por la nariz, yo qué sé. Cambié tres veces el rostro y apareció siempre la misma mujer. Entonces dije, bueno, le pongo la tela por el poema que estaba por detrás. Cuando voy a la estancia de La Aurora, varias veces yo iba con fotos de cuadros, entre esos estaba esta que se llamaba La Tela, y cuando la ve Elena, Elena era la mujer de Ángel María Tona o Toto, hoy los dos están fallecidos, y Elena le dice a Toto, Toto, mirá, Maya, le dice. Entonces yo le pregunto, ¿qué es Maya? ¿Qué pasa con Maya? Y ahí me cuenta, volvemos a contar, esto como, no soy landricina, pero ya lo conté en el evento, es risueño, ustedes se van a cansar porque estuvieron, los que estuvieron en el evento no se rían, pero hay algo risueño a contar. Ángel María Tona lo llevaban todas las noches, a las 4 de la mañana, lo citaban en un punto del campo, que son 1.750 hectáreas, un campo ondulado semiserrano, y todas las noches lo llevaba una nave de los pelagros y lo llevaba a misionar, ya sea para sanar, ya sea para otros planetas, ya sea para recorrer la parte subterránea del planeta, diversas funciones. Una vez, dos veces, tres veces, 10.000, bueno, la señora dijo, este es el maestro del engaño, o sea, creyó que le estaba metiendo los cuernos. Entonces, empezó a tener problemas la pareja, se iban a separar. Entonces Tona, Toto, le pide a los hermanos que por favor, mi señora ya no cree que me están llevando a usted, cree que yo me voy a un lugar al campo y tengo otra mujer. Entonces le dicen que se quede tranquilo, ellos se iban a ocupar. Entonces, estando sola en su habitación, en el casco de la estancia, Elena traspasa la pared, Elena estaba en su lecho, la agarra la frente, con una mano y con otra mano le toca el pecho y le dice, le empieza a picar la misión de su marido. Que se queda tranquila. A partir de ahí recién es que Elena y Tona, Elena especialmente, se empieza a unir mucho más como el otro brazo de la balanza con la misión de su marido. De ahí, bueno, empezó a ocurrir muchas más cosas. Por eso esto es el tema de Maya. ¿Qué pasa? Esa noche yo veo a Maya en el bosque donde acampaba, es un bosque, había... hay dos bosques eucaliptales en el predio dentro de esta estancia La Aurora, en la que está más cerca de un camino, se llama Tierras Coloradas, ahí acampaba, y ahí la veo a Maya. Y después la veo en la casa, en la habitación de mi hermana Olga, en Chacarita, solo a 5 metros. Y ahí empecé a tener relación con esta Maya. Y por eso la pongo como caballito de batalla, el primer live, en este caso son fotos en un pendrive, porque Maya para mí fue muy importante en mi vida. Y es un símbolo que es como que nivela, la charla la nivela, la manda, es como un poco eso, y parte porque a mí me ha ayudado muchísimo. Así que ustedes, esto es importante para ustedes las mujeres. Ellos no son dioses, son hermanos mayores.
Si uno tiene, siendo la mujer, tienen algún problema, no siendo estéril, cualquier problema que fuere, de alguna inquietud o alguna situación que tengan medio embarazosa, pueden pedir a Maya, no importa que no la conozcan, no hay un rito, no hay una palabra exacta. Pidan con el corazón y todo pedido es escuchado. Y eso se puede utilizar. Muchas personas han tenido experiencia con Maya con solo muchas veces pedir por ella. No quiere decir que sea siempre así. Pasemos a otro. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver cometas. Y en realidad los cometas son naves camufladas donde hay viajeros que van sembrando semillas de alta espiritualidad. Y este es un ejemplo, se llama Oral Inf, ser de cometa viajante por resuelta disposición en el consejo del diamante triangular por amor a la verdad. O sea, son porciones que van viajando y van sembrando según las disposiciones de una parte cerebral del plan. El plan para la Tierra se llama plan pétalo formal. En un libro verde, aquí que le toque el libro verde, lo va a tener la primera hoja. Son letras, símbolos y hay como números. Eso lo vi escrito en una pared. O sea, aparecía de esta manera. No ahora, antes había, se aparecían como si fueran computadoras, un cuadrado con la letra que iba de izquierda a derecha. Una vez que yo tomaba y escribía lo que te estaba dando la pared, se borraba de derecha a izquierda. Y así apareció todo eso que van a ver en la primera hoja del libro verde, que es el plan pétalo formal, que es el plan que los hermanos están generando hacia nosotros como hermanos menores en planos inferiores. Ellos, en esta tierra, está considerada como un lugar que tiene que crecer mucho, que los que estamos acá tenemos que aprender mucho, y la tierra en poco tiempo va a ocupar un lugar de luz en el escalón de la escala evolutiva. Pasemos a otro. Esto es importante, tanto la Tierra, el sistema solar, las galaxias y nosotros los humanos estamos continuamente como lo que se dice chakra, aunque no somos chakras, estamos en continua evolución según cómo vamos aplicando, cómo vamos trabajando nosotros y cómo nos vamos preparándonos como para que suceda lo que está pasando en este cuadro. Este ser sin nombre, amorfo, cuando llega a tener todo alineado, se le abre lo que se llama la copa cósmica, que es la antena cósmica o coronaria, y continuamente en el planeta hay una lluvia, se llama lluvia cósmica, lloviendo constantemente, que el tipo de humano que esté de esta manera la absorbe totalmente. Ahora, mayormente el humano común, más dormido, solo absorbe un cuarto o medio o nada, o puede ser que tenga un paraguas y no absorba nada. Por eso está en el trabajo de cada uno individual. Y se llama pronunciación de la iniciación. Pasemos a otro. Bueno, acá vamos a hablar de la muerte. Que no es la muerte oscura que conocemos, es un paso. Se deja este vestido, pertenece a esta tierra. Y lo verdadero perdura. Que es un poco lo que muestra este... Uno. Se fue a... Lee lo que muestra este cuadro. Acá muestra que muere una persona. ¿Qué pasa? ¿Se lleva la casa, la señora, los hijos, el auto? No, no nos llevamos nada. Solo que atesoramos que es la estrella que está en el centro del cuadro. Se llama la estrella de la sabiduría. Eso no lo roba nadie. Eso no lo toca nadie. Y uno no lo pierde cuando baja en escuelas inferiores. Queda ahí guardado hasta que uno se va capacitando y se le une todo lo que ha aprendido. Se llama munido de todo lo que se permite como equipaje de traslado sin demasiado calculado. Pasemos a otro. Nati. Bueno, el tiempo nuestro, que es relativo al espacio, el tiempo, los hermanos mayores, el tiempo de ellos se llama tiédimo, y el símbolo de ese tiempo, los hermanos mayores, es el que tenemos en el cuadro. Y en el tiempo de ellos se divide en un tiempo, no el nuestro, en dimensiones y en acontecimientos, toda esa mezcla del tiempo de ellos. Y muy la aurora ocurrió una vez que a Tona le preguntaban, Tona conectado, Toto conectado, le dice, Toto, ¿cuándo van a ocurrir todas las cosas en el planeta? Hace de esto estoy hablando 25 años. Y dice, mira, los hermanos hablan de que en un movimiento de cabeza de ellos ya ocurrió todo. A mí me puede agarrar todo Tortícoli y no ocurrió nada. Entonces, ese es el tiempo de ellos. Ya pasaron las cosas. Pasemos a otro, Nati. Bueno, acá vamos a hablar, ya lo mostramos también en el evento,
Pedro Romaniuk, Ángel María Tona Ototo. Yo tuve conversaciones con él, con ellos, en vida de los dos. Yo recibí lo que era uno del otro lado y lo que era el otro del otro lado. En este caso estamos hablando de Pedro Romaniuk. Uno no está autorizado, mientras vive la persona, en hablar del padre, de la parte cósmica de ese ser. Yo ahora estoy autorizado porque los dos están fallecidos. Esta es la imagen del otro lado de Pedro como servidor cósmico de mucha luz. Fíjense lo que está por encima de la cabeza de Pedro. Servidor disciplinado, corriente para muchos, porque realmente él fue el que abrió las puertas, fue el que rompió la pared para que entráramos otros, que en el puerto te esperaron. Y acá hay una cosa, si no vamos a hablar después, pero si no háganme acordar, porque hay como una firma, PRP. Si está el otro cuadro, lo explico en la otra. Si no, háganme acordar y les explico después. Para no, porque está bueno en el otro, explicaron, no en este. Pasemos a otro. Esto para ustedes que viven en Córdoba, va, ustedes, los que viven en Córdoba, es una provincia muy importante para el contacto con los hermanos mayores. Por algo está acá en el Uritorco ERX. Pero no solo ERX. Esto muestra, por eso se llama forma plantiforme del grupo K subterráneo, GIS, mapa centro. Está mostrando todo lo que hay por debajo de la provincia de Córdoba a nivel de los hermanos mayores como bases. Es muy importante, súper importante. Pasemos a otro. Estos seres de tipo medio así, raros, si son los que mantienen la ley, leyes permanentes, son los que manejan leyes inmutables, no la del humano, son leyes superiores al humano. Por eso se llama ser outis, confieres con ley. Y tiene una forma donde están los trabajos, porque nosotros lo invisible creemos que, claro, no el parlante o el cuerpo, lo que fuera, creemos mucho en eso, pero en realidad la nada no existe, la nada está llena. Y hay mucho más dentro de lo que no vemos que lo que estamos viendo. Pasemos a otra, Nati. Esto, yo en un tiempo fui hombre mosca. Me tiraba, vos te capaz te acordás. ¿Qué pasó? En un momento dado, con las experiencias que empecé a tener, mi familia me empezó a aislar. Mis padres. Mis amigos de la infancia, siempre teníamos una banda. Antiguamente éramos muchos, como bandas. Con dos barrios se juntaban. Y mis amigos de esa banda se empezaron a reír, como si yo me había vuelto loco. ¿Qué pasa? Me volví muy ermitaño, el pelo largo, la barba larga. Y en ese tiempo justo trabajaba en las torres de retiro en la Unión Industrial, de 135 metros de altura. Entonces me iba a la montaña, esa me tiraba como en mosca, aprendí el oficio de ser oficial de altura, donde trabajaba con criminales, ladrones, todos indocumentados. Ahí aprendí mucho de la parte humana y conocí los sentimientos de ciertas aristas de nosotros los humanos. Y ahí es que estando en el, ahí nosotros, el idioma de los silleteros se llama tirarse, tirarse cuando te tirás al vacío a limpiar o sellar o cambiar vidrios. Y estando ahí, nos manejamos los silleteros, teníamos unos carros especiales que primero largamos a uno. El que sube me larga a mí y andábamos con sopapas porque el edificio era liso, no había donde agarrarse. Entonces trabajamos con sopapas que se pegaban a los vidrios. Así era el trabajo. Y el balanceo que depende de lo que es la altura. Estando yo manejando un compañero mío, saliendo de la boca, vienen estas esferas. En realidad está mal el cuadro. El cuadro es como si fuera acostado, horizontal y mirando hacia la izquierda, yendo hacia la izquierda. Vienen de la boca hasta esferas, así como ven con colores, el cielo estaba medio nublado, y pasan muy cerca donde estaba yo y se fueron hacia la zona más de la del Tigre, bueno, una zona más hacia la izquierda. Estas son esferas que van limpiando las densidades más profundas, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, es como una rejilla que limpia y van equilibrando esas partes, y van viajando, limpiando esas partes más de barrios o más de ciudades para que puedan mantenerse ciertos equilibrios, porque si no, ya el humano no tendría ni agua potable, no podía vivir en este planeta. O sea, hay un control para que el humano no tiene el derecho a destruir su planeta, tiene el derecho a auto
a matarse entre hermanos. No puede tocar la tierra porque ya sale de su métier, y en realidad es cuando van a actuar los hermanos. No pueden reventar la tierra porque giroscópicamente el sistema solar se producirá un lío bárbaro. Esta es una esfera que vi cuando trabajaba como en Bemosca. Pasemos a otro. Este es importante, el cuadro, porque da nombre a la pintura. Este cuadro se llama La Casa o Fruto Anidimensional. ¿Cómo se da esto de anidimensional o fruto? Pónganle, como explicaba la otra vez en el evento, ahora acá los veo a ustedes, todo bien. De golpe hay como, se va abriendo una grieta pequeña, o como un cierre. En la medida que se va abriendo el cierre, los pierdo a ustedes, pierdo el ambiente. Esto que aparece detrás del cierre, que es un fruto anidimensional, mayormente son multicolores, y como que se mueven, como que viven. El que tiene, en este caso lo tuve que ver porque lo tuve que pintar, no es que estoy privilegiado. Ahí puede haber humanos que ven un fruto dimensional, es como les dije, se abre un cierre, se pierde todo el entorno, y la persona tiene una experiencia con el fruto dimensional que puede servir como para aclararle o para también llevarlo a estados muy, muy espirituales. ¿Qué quiere decir anidimensional? Esta pintura se llama anidimensional. ¿Qué quiere decir? Está en todos lados y en ningún lugar. Depende de quién esté delante, ve o no ve, depende de que tenga que recibirlo de fruto anidimensional. Así la pintura, los hermanos dicen que es como un iceberg. Se muestra un cuarto, el resto está por debajo de la superficie del agua, el resto lo tiene que interpretar la humanidad. Y por eso es que esta pintura se llama anidimensional, hay como una casa, porque es una casa de los hermanos mayores, que son los que gestan la pintura. En realidad, yo por eso soy un copiador, no soy artista. Soy un mero copiador, yo mañana me muero, lo importante es la obra y quién esté delante de la obra, no mi persona. Pasemos a otro. Hablemos de cuarta dimensión. Cuarta dimensión se la conoce como la profunda. No puedo tocar, no hay límites, no como acá, tercera dimensión. La cuarta dimensión después pisa quinta, sexta, séptima, hay infinitas dimensiones. Estas partículas que nosotros nos vemos con los ojos físicos tienen formas, colores, aspectos en lo que se llama la cuarta dimensión. Esta partícula viene bajando de lugares muy sublimales, girando, y en la medida que va girando y atravesando niveles, capas y dimensiones, va reequilibrando el sistema y va dejando porciones de luz en la medida que va atravesando esos sistemas. Por eso se llama purificador interior de revoluciones dimensionales, no kilométricas. Es muy distinto a lo que conocemos nosotros. Giroscópicamente equilibrando campos y micrométricamente conteniendo todo lado, porque contiene todo dentro de sí. Son partículas. Millones de estas partículas hay, pero no las vemos. Pasemos a otra, Nati. Acá vemos ya una partícula de cuarta dimensión, pero pegada a nuestra periferia espiritual. Es, como decía, el bajo astral del humano, donde están los pensamientos, los egoísmos, todo lo que está pegado a nosotros, que es la parte invisible. La siriana lana etérea, acá, fíjense, esta es la parte astral del ser humano, pegada a nosotros. Así estamos, los egoísmos, los yoísmos, bueno. La siriana, que son millones de partículas trabajando, en la medida que pasan por nuestro sistema negativo, fíjense cómo deja por detrás, reequilibró todo el sistema. Eso es el trabajo que están haciendo para que lo que se tenga que cumplir como ciclo tenga que llegar en el momento deseado, ni antes ni después. Entonces hay muchas partículas, hay muchos elementos que están trabajando para que la Tierra, cuando esté plena, se dé el cambio. Se llama siriana a lana etérea. Pasemos a otro. ¿Les aburre un poco todo esto? Bueno, esto es importante para nosotros los humanos. Lo voy a explicar sin micrófono para que lo vean. Eso es así. Esta es la esfera. Es como una manzanita, no es más grande que esto. Esta es una base que al apoyarla en las manos de ellos, no en mi mano, cuando se apoya en las manos de ellos, que está fabricada por ellos, se conecta, se pega como sopapa la mano y empieza a funcionar como si fuera parte de la mano con el torrente eléctrico. Cuando sucede esto, estas aletas empiezan a hacer esto. Y esto empieza a girar vertiginosamente y producir multicolores. ¿Ahí qué hacen ellos? Acuérdense que está acá el extenso. Ellos van con el extenso acá, llevan un humano de la mano así, y lo puede trasladar, gracias al extenso, físicamente traspasar dimensiones. De otra manera, el humano no lo puede llevar.
solamente, inconscientemente un sueño. Pero para que algún humano tenga experiencia física trabajando, traspasando dimensiones, lo usan con este extenso capacitor que con un faro, y ellos iban los humanos así, así es la imagen. Esto sí, por favor, presten mucha atención. Es básico para entender por qué nos dicen nosotros hermanos mayores y ellos son hermanos mayores. Nos dicen hermanos menores y ellos son hermanos mayores. Esto que ven acá, que es como un bebé, es la gestación de un ser de luz extraterrestre dentro del vientre de una madre común, como un niño común, puede ser mujer u hombre. Pero es uno de ellos que mandan a través de una relación común humana, sexual. Esto que ven acá son esferas que al bebé lo mantienen protegido, que le hacen como una cúpula. Esto que ven abajo, en la parte inferior del cuadro, es ellos eligen cíclicamente, no por años, cíclicamente son miles de años, eligen en qué hogar tiene que nacer, los padres prefijados, de qué manera va a ser su vida. Este ser, antes de nacer, sabe la misión que va a cumplir, sabe con quién va a estar, pero cuando lo meten acá adentro, o sea, el nacimiento, lo hacen olvidar, le sacan la conciencia. ¿Por qué pasa? Un ser de ellos, cuando tiene la parte enferma, como es el humano, de cuerpo, ya lo han pasado, no quieren irse. Entonces mantienen en inconsciente al ser extraterrestre y lo van guiando. ¿Y de qué manera? La parte de arriba, la parte superior del cuadro, demuestra la cosmofamiliaridad que existe para que esto se lleve a cabo, no solo con un niño, sino muchísimos niños están naciendo como humanos comunes, cumplen misiones. Algunos nacen por vientre de madre, otros toman cuerpos, no cuerpos de espiritismo. Crean cuerpos, se disfrazan con un cuerpo humano, cumplen la misión y se vuelven a desintegrar ese cuerpo humano. No nacen ni mueren. O sea que hay diversas funciones que estos hermanos cumplen en su misión. Por eso se llama generación edificante encubierta, silenciosamente, en la cuerda de la gestación normal, como si fuera un bebé normal. Pero en realidad abriga a una perla angelical. Pasemos a otro. Esto hay mucho yo vengo de la Patagonia. En la Patagonia hay nieve, frío, bueno, acá también tienen nieve ustedes, bueno, pero allá vivimos otras temperaturas. Allá está el ser níveo, o sea, hay seres que habitan, todos los elementos tienen seres del otro lado del otro lado invisible que habitan, en este caso es la nieve. Medalla de viaje para el constante encuadre, ser de aureola, como la nieve en su boda. Son seres que habitan en el corazón de la nieve, y se los puede llegar a ver en distintos lugares de la Patagonia Argentina. Pasemos a otro. Este es un ser que trabaja por partes y está pescando, está ubicando humanos que vienen trabajando. Por eso está como dividido por mapas, símbolos, con pirámide, que pirámide significa el silencio, más allá de la pirámide que conocemos. Cuando a un ser, porque hay idioma de los símbolos, los hermanos manejan. En la antigüedad, los alquimistas manejaban el argos. El argos se lo conoce como el idioma secreto o idioma extraterrestre. ¿Qué quiere decir? Según como uno ponga en el que ahora empezamos a charlar y hay dos que son con un nivel o extraterrestre. Vamos a escuchar una conversación aparentemente normal, pero como desfasada en palabras, y palabras están mal colocadas. Pero entre ellos se entiende qué se están queriendo decir. Nosotros no vamos a entender nada. Es el manejo de textos distintos o el idioma de los símbolos. Que yo lo aprendí, los hermanos me lo enseñan, por eso el tema de los cuadros está lleno de símbolos. Me lo enseñan porque tenía que saberlo, porque por lo que iba a recibir, y de ahí que a mí me conectan mucho con las moradas filosofales de Fulcanelli, donde es un libro encriptado, lleno de símbolos. Y así trabajan pescando. Seres que vienen trabajando. ¿Y qué es la pirámide? La pirámide, en realidad, más allá de la construcción, que es una universidad cósmica, tiene a nivel, si alguien representa a un humano dentro de una pirámide, es el silencio, la retrospección, es la conexión. Una vez que sale de la pirámide, va a salir como maestro. Por eso en la pirámide hay un complejo, no lo traje acá el cuadro, se llama la Esfinge. Allá en Egipto, debajo de las pirámides, debajo de la Esfinge, hay todo un sistema activo de la época
primigenia de los hermanos mayores, que debajo de ahí pasan en este momento todos los avatares, todos los que van a ser maestros, como un Jesús, más allá de las religiones. Y eso está activo, sigue vigente. Por eso, en este caso, que no tiene nada que ver con la pirámide de Keops, depende por eso qué símbolos son, o como en este caso, voy a explicar uno solo. Esto significa, lo que está tomando de la Tierra, está generando todo un círculo interno como un volcán. De ahí esto va a ser tomado por esferas de hermanos que van a venir, tomar semillas y van a componer ciertas partes de un humano. Y así, lo que pasa es que en esto no es que uno se haga el exquisito. También me dijeron ellos, los cuadros, en la medida que yo los tomo, sé todo, de una línea, un color, un punto, pero cuando doy una charla, lo importante, y para no condicionarlos, no les puedo explicar todo el cuadro porque los condiciones y ustedes dejan de sentir, porque lo que sientan ustedes, aunque no coordine con lo que yo diga, es lo verdadero que sienten ustedes, porque pueden tener el cuadro más de 10 significados distintos. Por eso se llama el ser del aire, sabes, desciendes, que va buscando, y va como alerta, refleja, indica la pesca, va como viendo, va captando. Pasemos a otro. Este es un ser, bueno, gracias. Hay seres germinadores. Todo en cuarta dimensión. No pensemos que vamos a verlo en tercera porque no existe. Esto sí se puede abrir para un humano que le muestren y le muestren el ser. Sí, eso existe y es muy común también. Estos seres son seres que van germinando, que no son seres, podría decirse con corazón, son seres más bien autómatas. Están creados para eso. Están ordenados de una manera para que vayan sembrando y germinando. Pero todo esto ¿para qué? No solo para el planeta, no solo para lo mineral, no solo para lo vegetal, sino para el humano y animal. Y se llama recostado una actividad germinadora esencial. Es como que si ustedes imaginen disparando, habrán visto en juegos de PlayStation que había peleadores que hacían, mandaban, bueno, en este caso siembran con esta parte, pero reciben orden por la antena. ¿Hacia dónde y en qué manera germinar? Pasemos a otro antena. Esto. ¿Qué sucede en lo íntimo del humano, en el íntimo de un ser, que es como paredes? ¿Qué pasa? En un momento dado al humano lo encierran, lo acotan, para que empiece al trabajo interior, a la búsqueda, lo que decían los alquimistas, el roble hueco. El roble lo vemos roble, la luz dentro del roble hueco son el humano, la esencia. Es un poco esto. Se llama envoltura para lavado interior, recibido, permitido y bendecido. Pasemos a otro, Martín. Esto trabaja en los, como bien dice el título, arma consuelo para muchos que sufren desconcertados, golpeados. Trabaja mucho en la desmoralización del ser humano, en cuando se bajonea, en cuando se deprime. No en todos los humanos. Esto va por ley de frecuencia. Quien trabaja se merece y lo ayudan. Acá arriba, en lo que es la parte espiritual, no hay regalos. Por eso hay que trabajar, hay que tratar de estar conectados, hay que tratar de estar limpiándose. Sabemos que tenemos, convivimos con el oscuro, el negro que tenemos más el blanco. Hay que tratar de ir arremándole luz al negro y no negarse, porque lo tenemos. Hay que trabajar. Por eso se llama arma consuelo para muchos que sufren desconcertados, golpeados, para su propia y completa recuperación compleja, pero causal respuesta, que es lo que le dije antes. La respuesta va a estar por la causa que genera que sea por merecimiento. Pasemos a otro, ¿no? Este está hablando de lo que es el alerta, el llamado, la atención. Son cierto tipo de seres que tampoco son seres, son más bien cosas muy autómatas, volátiles, que conectan para que un humano llegado en su momento de capacitación sea como alertado, sea más conscientemente ligado, y se llama trono comunicador del orden frecuencia mayor, recibe y escucha el llamado, recibe y escucha el llamado cuando está preparado. Hacemos otro, ¿no? Presten atención a esto, este es re importante, lo hemos hablado ya en el evento también. Ustedes conocerán, todos los que andan en este tema, las profecías de Benjamín Solari para Parravicini. Acuérdense la profecía hombre gris. El hombre gris no falta mucho.
Todavía faltan crisis para la Argentina, estamos hablando. Falta tocar fondo, del fondo se toca, aparecería este hombre gris, como dice la profecía, emergería de las masas. Cuando emerja de las masas, le van a abrir, no literalmente, lo que sería esta parte, y lo van a guiar los hermanos mayores de luz para posicionar a la Argentina como potencia samaritana de amor y de brazos abiertos. De aquí muchas cosas van a pasar en el mundo viejo y nosotros somos el mundo nuevo. Y acá, yo no voy a explicar más cosas, pero sí está encriptado el nombre verdadero. Hoy este hombre debe tener 60, 61 años. Él no sabe que va a ser hombre gris. Es muy católico, muy de la iglesia, no habla nada del tema OVNI, no conoce el tema OVNI. Mendolar, hombre de inicio estelar, inicio del plan Velar. Velar, el plan Velar es el plan de los hermanos con que nos relaciona el plan hacia nosotros los humanos, pero dado por los hermanos mayores. Corporación de la Luz, hermana de las palmas que abrigarán. Y en este caso, ¿qué está? No, todavía no lo expliqué, vale ahora que lo explique. Esto no es una foto de ese hombre gris, es una cosa energética, esencial, del patrón interno de ese ser humano, que hoy por hoy no sabe quién es. Acá está toda la parte cómica, la unión, cómo le van a ir bajando, lo están alimentando, lo están preparando. Acuérdense, esto lo sabía mucho Pedro Mario. No lo decía, pues bueno, no era para decirlo. Hay grupos oscuros que, estamos hablando de 60 años, buscaban a dónde había nacido este, pero querían matar, porque sabían que apenas germinara mucho más fácil que ahora, que es un árbol grande, un árbol viejo. Y Pedro lo único que conocía del hombre gris era esto, le mostraron a él. Por eso venían a verlo a él mucho, para ver que dijera dónde está, dónde nació, por dónde anda. Nunca lo dijo, tampoco él sabía, solo demostraron él para que reconociera cuando viera, ah, es este. La parte de abajo, ¿qué pasa? Para que alguien en una misión cumpla una misión verdadera, tiene que trabajar lo cósmico con lo terrestre, en este caso la Tierra, si fuera otro planeta, otro. Para que se conjugue todo en el centro, en la armonía perfecta, si no, esto no se podía dar. Y este ser, que es un ser humano, cuando cumpla su misión, todo esto va a ser activado, todo esto va a emerger luz, y estos seres van a ir tomando partículas para que este ser cumpla su misión. Ojo, no es joda, presidente de la Nación Argentina. Aunque parezca un verso, estudien si quieren la profecía de Parravicini, ahí van a ver mucho más con detalles que lo que anuncia el Stormberg. Y si no, vean la profecía de Don Orione. Don Orione lo clarifica, lo de la Casa Rosada. Veanlo bien lo que dice, de los ángeles que cubren. Don Orione nunca conoció Argentina. En la Patagonia, en un museo que se llama Leleque, yo vi, porque me interesa mucho los Tehuelches, me metí porque había mucho de lo que es el Museo de los Tehuelches, y estaba la profecía de Don Orione, desde Italia, nunca pisó Argentina. Él hablaba que vio en un triángulo muy al sur mucha gente como hormigas que se iban a salvar de lo que pasaba de este lado, iban todos ahí hacia ese lugar que estaba vacío. Sí, es Argentina. Y Don Orione también habla del hombre gris. Por eso busquen profecía Don Orione y la de Parravicini, hombre gris. Pasemos a otra noticia. Esto igual es, hay una... ¿Qué pasa? Ya vamos a hablar algo más personal, medio más de entre casa. Cuando estoy en época de pintura, he pintado 7 cuadros por día. Es un récord. Y como cuando hago una exposición en el Teatro San Martín, una de las críticas del Teatro San Martín me dice, mira, pues yo no ponía fechas por detrás de los cuadros. Me dice, mira, porque esto va a ser historia del arte. Entonces, poné por detrás título y la fecha en que terminás el cuadro, que va a ayudar a quienes estudien esto cuando vos no estés. Bueno, en la época de pintura, puedo estar, depende de la cantidad de pintura, ahora tengo 50 cuadros nada más, pero te tiene que terminar la serie. He tenido 100 y pico de cuadros y he terminado en 15 días. Entonces me interno en un lugar a pintar, que es mi casa, arriba, y parezco un óleo, todo olor a óleo, me tengo que poner unas pinchas para pintar, no es así, bueno. Y bueno, me agarra y empecé a pintar y mi señora está en Buenos Aires. Cuando voy, yo tengo todo preparado, los bocetos, no tengo que saber cuándo voy a pintar, solamente abro el boceto y veo cuál es, y tengo todo preparado, las bases. Cuando abro este, y me dice que no era ninguna de las bases que yo tenía preparada.
cagamos, perdón, hablando mal y pronto. Y digo, ¿qué hago? Me tuve que levantar, empezar a irme a la cocina, a buscar como berrasteando un perro, y veo una fuente de mi señora. Imagínate. Este es, ¿bien? Bueno, esta es la fuente. ¿Ven? Cuando viene, bueno, Elisa es un amor, mi señora, pero bueno, dije, mira, tuve que ser una fuente, es una fuente. Y tuve que pintar a este ser una fuente, no pasó nada. Y se llama, este ser trabaja en lo muy íntimo de la guía y de la energía que le corre al humano como cósmico por su columna vertebral. Como la columna vertebral del mundo es la cordillera, pasa lo mismo por acá. Y se llama ser métrico como soporte de la columna farolía. Pasemos a otro, ¿no? Vamos a hablar de la parte cómica de Toto. Esto en vida de Toto, voy con lo que recibo y digo, mira, Toto, yo recibí esto de vos. Me dice, ¿y vos sabés por qué ellos te hablan? Listo, después hablamos otras cosas, que saben. Puedo hablar ahora porque ya falleció. Totu Paz, que es el nombre cósmico del otro lado de Toto, es como un comandante de naves. Allá no existe igual a comandante de naves, pero por aclarar algo es como un ser encargado del tipo de las naves, para dónde van, como diagramar un poco el funcionamiento de las naves. Y se llama Viajero Comandando en Entrega Tu Misión Estelar. Toto Ángel María Tona, el de la Estancia de la Aurora del Salto Uruguayo. Pasemos a otro. Este habla de la oración. ¿Qué pasa? No importa la religión que profesemos, no importa o que seamos ateos, no importa. Va todo por adentro de uno. No hay límites de lo que nos quieren presentar de afuera. Y llega un momento en que uno como que a lo que profese, a lo que le tenga fe, pide, empieza como no sea a decir ciertas palabras que le nacen. De ahí son captadas estas palabras por este tipo de seres. Por eso se llama servidor de santa oración en suspensión. Están en un estado de suspensión y están como atentos a ese llamado y vierten ciertas claridades a través de una oración. Pasemos a otra. Estos son planetas. Es una síntesis de planetas y planetas, todos metidos adentro, que trabajan para la función de lugares inferiores, como nuestro u otros lugares que trabajan los hermanos mayores. Esto es importante. Los hermanos mayores eligen su misión por amor y por afinidad. Si ustedes tuvieran un contacto ahora, capaz que lo llevan a una nave. Van a ver que un solo tiene contacto con ustedes. Ven que hay uno comandando la nave y como que no entró nadie. Nadie de la bolilla. Bueno, justamente, hay seres que ellos eligen el contacto con el humano. Otros pilotean las naves. Otros están con la parte mineral. Otro vegetal. Otro la parte cósmica, planetaria o animales. Eso va por, lo dicen, por ley de afinidad, nadie los obliga. Y fíjense qué hermoso que es. Ellos tienen un plano en que llegan y pueden seguir hacia arriba, y muchos de ellos eligen venir a los planos inferiores a misionar, a ayudar a sus semejantes como hicieron con ellos en otro tiempo. Eso es amor puro. Pasemos a otro. Esto es un poco lo de Argentina, Sudamérica. Islas flotantes. Hemos hablado lo de Antártida. La base más importante casi que existe en el planeta de los hermanos mayores está en nuestra Antártida. Por eso hay muchos gobiernos oscuros que están yendo hacia la Antártida, porque también hay instalados seres oscuros extraterrestres trabajando en la Antártida para bloquear lo que se va a venir, que indefectiblemente va a suceder porque el ciclo se tiene que cumplir. Y estando ese equidistante, están los triángulos, están conformando una energía, porque esto en un momento dado va a tener que cumplirse. Se llama la miel vertida para el futuro de vida, hoy es el día. Esto vamos a hablar de la Patagonia. En la Patagonia, hace 10.000 años, 15.000 años de antigüedad, se hablaban de seres gigantescos de 4 metros de altura, y con pelitos, todos pelitos, pero manejaban un idioma como la ardilla, gutural. Estos seres eran extraterrestres de otro nivel planetario, junto. Estas son sus naves, tipo así, como la ven, medias, como si fueran esféricas. Estos son proyecciones que hacían hacia los humanos cuando no podían contactarlos.
Y este es como cuando contacta a un humano en esa época, lo van irradiando, lo van llevando y lo van preparando. Hoy de estos seres no hay en la Patagonia. Sí hay cadáveres. En ciertas estancias hay cadáveres en la Patagonia argentina. Se llama Encuentro de los Gigantes, Maravillas de sus Corazones. Pasemos a otro nombre. Este es el que yo les dije, ¿ven? Bueno, no está acá, está cortado. Acá está filmado. Este es el que les dije en un momento cuando iniciamos la charla de volador genésico, que se me cagó de risa, la dijo, nah, volador, es misil. El tema es así, esto es bueno para nosotros. A mí me lo muestran, este ser maléfico estaba así, esto se movía así, los triángulos, y carcajadas todas grotescas. Y me muestran que este ser, que era un ser que es evidente humano, había llegado a un estrato bastante bueno, se acomodó en el colchón, se acomodó en el almohadón de pluma. Y no quería avanzar, y la rosa todavía necesitaba, ya es un pimpollo, necesita que se abra, que se muestre el sol interno. Entonces lo empiezan a regar del lado del sol. Se ve que se merece que avance. ¿Ven que está todo conectado? La rosa. Entonces, cuando se levanta, teniéndole miedo, porque encima es una pendiente, enfrentarse con este ser, es para perder. Pero cuando avanza, que es por acá, que es un estado virginal, fíjense la forma, se da cuenta que esto se diluye, desaparece, y se encuentra con su sol y con la iniciación. O sea, es una creación del mismo. Se da muchas veces eso. Y se llama el burlador genésico, o el burlador. Pasemos a otro. Esto es importante por lo que está sucediendo, que gracias a Dios se va a terminar. En la Tierra, actualmente, gracias a Dios, falta poco para esto, por eso se le está escapando, están los magos oscuros que oprimen y dirigen a la esfera en sus vientres seniles. Ello se le va a terminar, se termina el ciclo de oscuridad y va a empezar el ciclo de la luz unido al sol, al regente. Como se le está por escapar y dan abrazos ahogados, tiene a los últimos estertores. Pero el ciclo se va a cumplir, gracias a Dios, y vamos a pasar lo que se llama nueva era o era de luz, que vamos a estar pegado a esto. No falta mucho, pasemos a otra. Bueno, Edu, acá lo tenemos, Edu y Villarrino. Él ha creado, que sería lindo después si querés pasar, si dos palabras. Dale, se vuelve. Bueno, yo voy a agarrar tocado oído, nada más, con el violín sin cuerda. Edu crea, después pueden ir, por eso también un poco lo mostré, porque quienes vivan acá, algunos los conocen, otros pueden ir en Jardino, Edu es muy amable, los va a recibir, él es muy, muy buen varillero, radomante. Lo único que es, se entra, esta es la entrada, ahora vamos a ver otra. Entran, hay cuadros de anidimensional de estos cuadros, él tiene su lugar ahí, que es el comando de la nave, que está acá, que es, no es literario, y van a entrar, él le va a hacer elegir una piedrita, con un poco de agua de vertiente, entran, él pone, pasemos a otro, ¿no? Bueno, este es el título, octógono dimensional, principio y fin, puente de vida, reencuentro y armonía que giras, dando abrazos de amor y hermandad colorida, dentro y fuera del sentido esencial de la vida, conjugando rayos de sol para quien, su don, o sea, para quien entre, su don y para sí mismo la unión. Todo aquel que entre va a recibir lo que tenga que merecer, lo que merezca. Pasemos a otra vez si me está la mesa. Bueno, acá viene. Cuando uno entra, Eduardo le dice, bueno, él pone la piedrita acá, si no me equivoco, corregime. Pone la piedrita acá y pone la botella de agua acá también. Están 2-3 minutos, lo máximo. ¿No? Él varilla, no es que no hay nada raro, y hablan cosas entre que la persona está ahí y Eduardo que le bajan cosas por la varilla, nada más. No hay otra historia. Están 3 minutos, 4, se van, se llevan el agua que queda energetizada. Y la pedita ya pasa a ser personal, si la llevan, se la aguantan. Pero este cuadro, que hoy no lo muestro, sino me estoy en el evento, que conforma la mesa del centro del octógono, se llama E-OC, que son siglas. Quiere decir estado de orden completo. Significa, en un maestrario pequeño, como si fuera lo que nosotros conocemos como Dios, o creador, o energía, o como uno lo quiera llamar. Y lo importante de esto es que los extremos, esto se desenvuelve así mismo, o sea, esto como que va así y está así.
y los extremos se tocan y tiene un movimiento de baile. No lo voy a hacer yo porque si no, no soy de danza ni nada. Pero empieza, toma una ameba, ahí está. Como la hace ese movimiento medio, muy armonioso. Bueno, pero se une y los extremos se tocan. Y estos son millones y millones de lo que son capas, niveles, dimensiones, planetas. De todo está acá. Y se llama EO. Pasemos a otro. Bueno, acá vemos las paredes internas del octógono, de Momaya. Estas son reproducciones. Igual Eduardo tiene algunos cuadros originales. Esto es lo que no lo mostré, que iba a hablar de PPR. No, PPR no. Sí, no, PRP. Que no voy a decir lo último, pero ustedes lo van a interpretar. Este es Pedro en otra parte cósmica, Pedro Romaniuk. Pedro. Romaniuk. Pedro. Esto solo lo voy a hablar, solamente lo hablo en el círculo de amigos. No lo voy a hablar a ustedes. Después cada uno que interprete lo que quiera. Yo no lo voy a decir ahora. Pero es Pedro Romaniuk. Pedro. Bueno, listo. Yo creo que ahí terminamos, a ver. Bueno, Nati, listo, ahora pueden descansar. Si quieren, hagan preguntas. Si no, terminamos y nos vamos cada uno a tomar un mate o algo por el estilo. ¿Listo? ¿Quiere preguntar a alguien? ¿Damos por terminado? ¿Cómo recibiste la información? ¿Puedes contarlo? ¿Lo de los cuadros? ¿Los cuadros vienen? No, todo esto es por experiencia vivida con ellos. Por experiencia vividas con ellos. ¿Entendés? O sea, cada vez que baja un cuadro está toda la información. Cada vez que baja un escrito está toda la aclaración del escrito. Imagínate, hay 1600 cuadros pintados. No me voy a acordar de todos, pero sí, cuando uno como que lo tiene delante, aparece, brota de vuelta el significado. O sea, se presenta. Sí. En el momento que lo recibo, sí se presenta. Yo he tenido mucha experiencia con los hermanos mayores en principio. Hoy lo que vea no es por mí, es porque tengo que pintarlo. Yo tuve que estar preparado, ¿por qué? Por las charlas, por la exposición pública, cosa que no estaba acostumbrado. Entonces, me dieron muchísima experiencia. Cuando me aísla mi familia, empiezan a aparecer los seres, yo me aíslo, no solo que me hice hombre mosca. En el altillo, mis viejos ya no me dan bolilla, en el altillo aparecían seres que pinté en una serie, Lea, Marcos, Diego, no me acuerdo, varios, y pasaba a ser mi familia. Se ve que ellos manejaban la situación para que yo los tomara como mi familia. Entonces tuve un tiempo con mucha experiencia, pero cortan, y lo que sí, a nivel de sinceridad, yo lo que veo hoy no es para mí, sino porque tengo que pintarlo, nada más. No es, si no te automatizas, ellos saben que te dan y se van, a ver qué haces. Eso es mentira que estén todo el día con vos, porque eso es verso. Si no, no evolucionamos. Ellos quieren que cada uno evolucione por sí mismo y se esfuerce. El automatismo no sirve. Eso nada más. ¿Está más o menos o no lo que te dije? ¿De dónde son originarios? No te dicen nunca porque son un medio, no son el fin. Muchos dicen de Sirio, de las flechas. Yo sinceramente te digo, muchos lugares. Sí son dimensionales. Son dimensionales. Y no te lo dicen porque ellos te expresan. No nos elijan monumentos, no somos dioses, somos un medio, no somos el fin. Entonces, mirá, fíjate, vos ves, nombre Maya, común, Lea, Marco, Alan, Nicolás, son todos nombres muy conocidos por los terrestres, porque justamente ellos ocultan su verdadero nombre. Ahora voy a dar un verdadero nombre para que sepan cómo es, donde ocultan. Porque su misión no les permite, ellos no quieren aparte, porque vienen a que el humano, si quiere, tome, haga un cambio de conciencia de 180 grados, pero tiene que esforzarse y quererlo él. Y Diego, que no está acá ni lo mostré en el evento, su verdadero nombre es un sonido. ¿Qué pasa? Si alguien de nosotros supiera todo lo decodificado que está dentro de ese nombre, sonido, letras, podría llegar a saber del principio al fin lo que fue la vida de ese ser. Como no está permitido, ellos no pueden mostrar sus verdaderos nombres. Entonces utilizan mayormente los nombres de su última etapa inferior, y cuando pasan a ser luz, es evidente que Maya, eso sí ya lo sabemos por la aurora, su último estrato físico antes de ser luz, que era más bien, se movía por Uruguay, la zona de Montevideo, y era médica.
con los niños. Por eso tiene especial afinidad con los niños. En su última etapa, utiliza su nombre en honor a esa última etapa, Maya. A partir de que son seres de luz, saben todo el inicio hasta el fin, quiénes fueron, por dónde pasaron, porque ya lo utilizan en beneficio, no en detrimento. Nosotros nos tienen guardado, porque si no haríamos un lío bárbaro. No podemos saber qué fuimos, porque nos mezclan entre familia, nos volvíamos locos. ¿Está o más o menos? Ellos hablan de planos de Jesús o Crístico, que está mucho más allá que ellos. Ellos son ejércitos de Jesús o de Cristo. Es un ejército. Por eso cuando, esto siempre de comillas, con mucho respeto para quien profese la religión y profese, más allá de que hemos extractado todo lo que fue la experiencia con Jesús, a él lo sacan, a él lo están controlando, como ahora en una, creo que no sé dónde lo dice, si es la Biblia, yo vendré de otra forma con mi ejército de luz. El ejército son los hermanos mayores. Él está mucho, lo crístico está en un, ellos dicen, está más allá que nosotros. Y de Dios, que nosotros hablamos de Dios, hablan de una energía, no de Dios. Dale. ¿Por qué sentiste que era el momento de volver a cambiar el nombre? No, en realidad me invitan a mí, Albertito Gallo, bueno, las personas del Peregrino, ahí eres, me invitan a que participara del evento. Y especialmente que hablara de, como tuve amistad tanto con Pedro Romagnó, como Ángel María Tona, como Ángel Cristo Coblanis, que expresara un poco la vivencia con esto. Ahí es que Carlitos y Pachi, justo sabiendo de que mi venida, organizan esto. ¿Qué pasa? Y capaz que está buena tu pregunta en este sentido, bueno aclararlo. Yo no puedo fomentar, decirte a vos, che, tráeme por una charla, una posición de cuadro. No porque entra mi humano. Tengo que esperar que me llamen, sí, que sea de esta manera, libre de cuando me toca a mí solo. En otro lugar yo tengo que respetar y está todo bien. Soy una parte de algo. En esto exijo esto, que entre cualquiera, el que quiera, y no tenga limitaciones. Eso es un poco mi movimiento. Ahora ponele, me invitaron el 4, creo 4, 4 y 5, Luz del CIO, que va a armar no un congreso, sino un encuentro, algo así, y quiere que hable de la parte profunda y subterránea. Tengo que buscar cosas de los hermanos mayores dedicadas a pinturas que van específicamente hacia eso. Me invita a ella, listo, vengo. No es que digo, Luz, dale, invítame. No, porque está el yo. Y en estos casos, los hermanos, fíjate lo que me decían a decir a mí: ojo con tu persona que sea más importante que las obras en sí mismas. Ojo con tu yo. ¿Por qué esto es lo importante? Yo mañana me muero día. Las obras van a perdurar. Entonces esto es un manejo, somos humanos. Esto es un ejercicio que hay que hacer. Está bien, ya está, hace muchísimo tiempo. Hoy ya estoy posicionado de una manera distinta, pero pintar, ¿eres que va a pintar? Para mí era un laburo que... ¿Qué pasa? Mirá la locura de un tipo. Sé, si veo, boceteo, me condeno a pintar. Entonces, ¿qué va a bocetear? Me empiezan a dar dolor, me empiezan a enfermar. Me pasa con mi señora, cuando yo estoy, me pongo quisquilloso cuando escribo la pintura, me dice, ¿por qué no vas a pintar? ¿Listo? ¿Te pones loco? Vas a pintar y vení como una seda. Bueno, no sé si te embarullé o... ¿Está bien? Sí, más que nada era si vos tenías una sensación de que tomar un camino en un momento dado, por eso te sacaban. Bueno, ahí te tendría que contestar más personalmente. Yo vine igual con una... Gracias, amigos. Yo vivo en el bolsón actualmente. Siento que va a haber un cambio, que me voy a mudar. Pero por otras cosas, y que atañe a Don Begris. No puedo decir más cosas. Vine por un amor de hermanos, amigos, que me ofrecieron, que hoy está stand-by, y que puede ser en Valle Punilla, puede ser en Charrino, no sé, Dios dirá, no lo sé. Lo mío siempre es muy de estar dando vueltas, pero sí tengo que tener un buque en un lugar de donde me asiento. ¿Y dónde están los cuadros? Siento que en un momento, que también lo me ofrecían ellos, va a haber una exposición permanente de cuadros. Donde la gente entre tranquila, se siente acá y mira, y ve, y hay que, bueno, preparar todos los cuadros. Yo no tengo que estar mayormente, porque si no se fijan en mí, si no te fijas en el cuadro.
y de vez en cuando, si es necesario, damos una charla, pero ahí nomás. Y eso a mí me saca una preocupación, porque mi preocupación más grande es qué va a pasar con los cuadros. O sea, sé que están protegidos, no hay ningún problema. Pero en esto, si yo me viniera acá, los cuadros vendían conmigo, hasta podían estar abiertos a ustedes, es decir, más allá de mí, sentarse, mirar los cuadros, ver, criticar, no sé. Pero es un poco eso, y capaz, si digo, ¿quién? ¿Vos sos de acá? Seremos vecinos. No lo sé. Dale. Recién haces mención a que pudiste entrar con Ángel Gato Granis. ¿Pudiste participar de alguna ceremonia? Mirá, Ángel me busca a mí en la Aurora porque tuvo experiencias con Maya. Maya es la regente del ex, es muy importante. Más allá que no la veo acá, yo la veo de otro lado. Y me buscan la grúa y me dicen, no, pues yo tuve prensa con Maya, vos sos el único, la pintaste. Y ahí, claro, el tipo me busca, yo vivía en ese tiempo en Buenos Aires, nos reunimos en Buenos Aires, nace una amistad, me lleva a su consultor ahí en Alvear, me presenta a su equipo de médicos, tengo varios amigos, bueno, ya vino Cacharoski, que estaba en San Rafael, murió, pero varios del equipo de él, me enseñan cómo trabajan, me dejan participar, él me lleva de la mano. Y a su vez me traía acá a Capilla, nos albergaba gratis en el Hotel Roma, nos llevaba, siendo él Saruma y su señora, no me acuerdo el nombre, Celestián Todo de Blanco, y ahí vi por primera vez cuando emergía la ciudad de Erx, que lo conté la otra vez en el evento, tiene un color muy particular, está cementado, lo que ellos muestran, en rectángulos, cementados amarillos, verdes, tipo color la bandera de Brasil, más allá que emite verdes y otras cosas. Y ahí tuve gracias a él, mirá que era él, elegía un grupo muy selecto, cerraba los terrones y se metía con su grupo, entre ellos estábamos nosotros, mi viejo también venía, y en un momento dado me dice, bueno, acá tenés él, esto era así, como el reinado, él tenía sus terrenos, como si fuera el rey, en realidad se lo llamaba el cacique acá de Capilla, me dice, acá está, mi casa va a estar acá, la de mi señora, y vos vas a estar al lado mío, te regalo este terreno para vos. Después, bueno, no sucedió. Y después aprendí con él, que eso lo mostré en el evento, acá no lo traje, él me mostró, él aprendió en el Tíbet, lo que son los mapas de las energías, no de las energías comunes, un mapa que subyace de energías que le enseñaron los monjes tibetanos. Y esto me lo pasa a mí. Y me hace probar, había un muchacho en salto uruguayo, que era maratonista, campeón de salto uruguayo, y este muchacho estaba en un tractor y de golpe siente un pinzamiento acá. Lo tienen que bajar del tractor, a partir de ahí queda sin sensibilidad esta parte. Esto sigue creciendo muscular, con mucha musculación, tipo, se ve que sus piernas eran, bueno, yo lo conocí con las piernas flaquitas, inmóviles, totales. Y Ángel iba a salto, íbamos juntos, y lo trataba en la casa con su mamá. Él había tenido su pareja, todo se había divorciado, bueno, quedó solo su mamá, porque había que limpiarlo, lavarlo. Íbamos con Chris, con Ángel, y él lo trataba ahí. Pero era un problema porque él vivía en Buenos Aires, entonces quedamos con mi viejo tenía una quinta en Buenos Aires, que sucedían hechos paranormales, hechos con los hermanos mayores, como la estancia de la Aurora. Se la conocía a la Aurora como el lugar madre de los contactos. Y a la quinta de mi viejo, como otras quintas más, no porque sea la principal, el apéndice del lugar madre. Entonces quedamos con mi viejo dice, no, veniste ahí a la quinta, tráelo a él, se le paga todo, y él venía, ya era días enteros trabajando, me metía a mí con su equipo de médicos, y él me decía, ¿qué ves? ¿Qué no ves? Y me dice, ¿dónde apretarías? De ahí hay un cuadro pintado que lo mostré en el evento, hoy no lo traje. Yo apretó donde veía, porque hay colores, hay verdes, hay rojos, hay negros, hay amarillos, depende cómo está, si está desbloqueada la zona o no. Y la computadora está acá. Y los sensores son estos, los dedos. Me enseñó a ver con los sensores y ojos cerrados. Bueno, yo apreté, cuando aprieto, este muchacho, 20 años, sin mover las gambas, empezó a hacer así con las gambas, moverlas para todos los costados. Bueno, de ahí sale un cuadro que mostré ayer en honor a Ángel Acoblané. Por eso digo, yo agradezco a Dios que me hayan dado la oportunidad de estar. Siendo, Pedro tenía dos discípulos solos.
Uno es Horacio Zarayek, que actualmente es parapsicólogo, y yo. Pedro era el único discípulo directo de Benjamín Solari Paravicini. Ángel María Tona me dio todo su conocimiento estando en la estancia dorada de lo que es el estar, el pasar de un plano a otro, cosas que solamente la tenía Tona. Y Ángel Cristo Acoglanis me dio todo lo que es la parte más humana de las partes energéticas y su gran amor para conmigo. O sea, conviví con él muchísimo y fue, estas tres personas fueron amigas mías. Por eso que me invitan al evento, mayormente para hacer hincapié por mi conocimiento con estos tres personajes. ¿Entienden? Entonces, no importa si es discutido, yo sé que hay personajes que son discutidos, pero yo puedo hablar muy bien de Ángel, tanto de estar acá en Capilla como de estar con él en Buenos Aires. No sé si está más o menos. ¿Listo? ¿Cortamos? ¿Qué pregunta más hace? No me tiene una bomba. Vos siempre contás, bueno, como que se abre un cierre y se muestra esa realidad que después vos quejas y pintas. Cuando ves a una persona, ¿te pasa lo mismo? No, pero está bien, Marina, te estoy jodiendo. Bueno, pero si yo voy a tener que contestar, me digo. Repetime la vuelta como me fui con. Después de pasar en alguna ocasión muy especial que estés frente a una persona y se abre ese cierre y veas la otra dimensión de esa persona. No, en ese caso no. Sí suele suceder, no porque sea más que nada. Ellos me enseñaron. No. Es como herramientas que te dan que no tenés que utilizar siempre. Ponele, de golpe me abrían fotos, veía una foto de alguien, se iba la foto, podían ser de 15 años o de un casamiento, y me llevaban a intimidar a la persona, sea mujer o hombre. Entonces de ahí podía saber qué estaba pasando o no estaba pasando. Me enseñaron eso. Me enseñaron después, un tipo estuvo dos horas y media conmigo, era cobrador de seguros en un tiempo, allá en Buenos Aires. Y un flaco, tú estabas esperando porque tenía que cobrar seguros a un lugar donde se cobran las multas, en Carlos Pellegrini, no sé, en negro dónde. Y tenía dos horas porque los tenía que cobrar empleados adentro, seguros de América y de Estrella del trabajo. Bueno, me como un sanguchito, me quedé tranquilo, de golpe se me para un flaco al lado, me dice, ¿vos qué dices en los extraterrestres? Listo, dice, bueno, esto así, por favor, no crean que estoy metiendo un verso, no, si es un verso, ni tampoco hablemos de yo, esto es porque es así, cuando vos tenés algo con ellos, se te van preparando distintos aspectos. Este me dice, bueno, vas a tener que aprender ahora a ver a las personas sin conocerlas. Me dice, ¿ves ese? Bueno, pasaba gente caminando. ¿Ves ese gasta el taco de esa manera, el otro cruza las piernas de esta manera, el otro se apoyó así de esa manera, así, así, así? Me fue diciendo un montón de cosas de humanos, dos horas y media me tuvo ahí, dándome una cátedra de lo que tenía que saber sin conocer a la persona. Eso no es que yo lo tengo a la foto de pie. Lo de las fotos no lo tengo. Me saltan si necesito por algo que ellos quieren. ¿Ves? O de acá, ponele. Es importante también aclarar. Capaz que vos lo sabés, hemos charlado en ciclo de amigos. No, apagá si querés. Te lo pregunté por la imagen de Totopán y de Pedro. Si eso lo recibiste después o en el momento. No, que antes. No, lo de Totopán. Hay una cosa, lo de Pedro, uno recibo en vida, otro que ya ha fallecido. Lo de todo padre, recibí todo antes, pero no lo encuentro. Y cuando él fallece, recibo este. ¿Qué pasa? Esto es una incidencia, pero igual con mucho respeto lo hago. Yo fui soy muy amigo de Tona, tuvo tres hijos, Elena, Ángel María y tú. Ángel María, no voy a decir dónde, vive en Buenos Aires. Y con Ángel María hace mucho no veíamos, vino a Bolsón, me dice, tengo que hablar algo con vos. Vamos a donde pinto. Me dice, mira, yo conocí a mi papá biológico. Yo quiero conocer a mi papá cósmico. Claro, pues las cosas como con Pedro, sus hijos no vivían las experiencias de lo cósmico, de extraterrestre. Yo era en eso mi hijo para ellos. Y bueno, le tuve que contar cosas que se maravilló de su padre. ¿Ves? Pero bueno, quiero contar algo. No, él se llevó una imagen del papá. No, no, no.
Él quería que yo le expresara qué viví con su padre cósmico. El biológico lo conocía, su papá. Pero las experiencias con su familia él no las podía integrar. A mí me llevó a un montón de lugares, todo por el tema en que andábamos. Y no a sus hijos. No, es así. Es normal. Como con Pedro, a mí me lleva Pedro a, no solo por mis experiencias, él tuvo experiencia también, sino a investigar in situ donde había cosas extraterrestres, a ver si era real, si era ficticio. Empecé a tomar como más, era el científico y a aprender esas cosas. Y a mí me hacía pasar como, él era mayor de la Fuerza Aérea, a mí me hacía pasar como tierra, como de ejército, piloto de helicóptero. Y ahí nos podemos meter juntos a investigar como esto de que lo dije en el evento. Hay un... En Península Valdés, Puerto Madryn, Península Valdés, de Caleta Valdés hacia el océano, donde están las profundidades abismales de 11.000 metros de profundidad, hay una base muy importante de los hermanos mayores, se llama Heliap. Ahí llevan humanos para prepararlos hasta que pasen las cosas que van a pasar y los reimplantan de vuelta acá. Ahí, como me hizo pasar a mí como piloto, fuimos a un lugar a investigar que estaban archivados 600 desapariciones de militares que se volatilizaron. Dado por la fuerza, no por un civil. Eso a mí me enriqueció muchísimo, saber las cosas, como cuando una vez nos llevan a investigar en el volcán apagado acá en San Luis, que parece que había una base, bueno, no importa, no voy a hablar nada porque no quiero... porque acá puede haber mucho comercio, mucho interés, o que lo pongo como turismo y mañana me viene a ver por los seres. Entonces tuvimos que investigar muchas cosas y aprenderlas. El testigo, a ver qué le pasa, si está loco, es verdadero o está falseando. Bueno, aprender a discernir y a saber cuando una marca que pasa. Bueno, eso. ¿Y si te enseñaron a hack? ¿Viste cómo eran las curaciones? ¿Por qué las viste? ¿O sea, lo tuviste que seguir aplicando? No es mi función. Para eso hay otras personas. Miren, esto es muy claro. Porque el humano, viste, quiere agarrar. Soy todo, soy el hombre múltiple, no. Sí probé. Mi línea es muy finita. No me puedo ir mi línea. Es como decir un mosaico. Yo soy este mosaico. Cada uno de ustedes es un mosaico, pero yo no puedo ponerme en el mosaico del otro. Yo tengo que apoyarme en tú, en vos, y armemos el gran piso entre todos. Si no, me la creo y fui. Y es una línea muy finita. En esto quedando yo, a mí no me pisa nadie el poncho. Ahora me agarras en otra cosa, me curo con amigos, me curo con quien es fuerte en eso. En esto no me jode nadie. Entonces, pónganle, a ver, en un momento dado, estando viviendo en Buenos Aires, ¿conocen lo que son los cotorengos? ¿Han ido? Bueno. Hay un chico, normal como nosotros, que viene y me dice, mira, yo tengo mi novia dentro del cotorengo. Muchos de ellos que están ahí adentro quieren que les vaya a dar una charla de los hermanos mayores. Esto era en Monte de Oca, no me acuerdo. Cuando voy, él, ¿qué pasa? Esto es como una película infernal, la oscuridad. Ahí encontrás seres chatos como monedas, seres que están todo el día golpeándolos para que puedan respirar, seres, poner uno con una cabeza en la silla nada más, así, con los bracitos que salían de acá. Y los llevaban a muchos de ahí, los llevaban para juegos sexuales. Bueno, vamos. La novia de este muchacho, re normal, un tipo pintón, la novia era chata, pintaba con la boca unos cuadros de loco. Bueno, ¿qué pasa? Claro, cuando entré, que él me va acompañando, me tiraban cosas, me criticaban, toda una cosa, parecía un infierno oscuro, tétrico. No me tocaron porque iba con él. Cuando después de la charla todos se dieron vuelta. Pero salí de ahí y dije para mí mismo, no, yo no estoy preparado. Me costó un montón. No estuve preparado para... Porque si no dejás de dar, dejás de entregar. No era mi camino, pero me sirvió. Me sirvió muchísimo entrar a un cotolengo. Por eso digo, a mí ya me marcaron, o sea, pintar cuadros, custodiarlos, estas charlas, exposiciones de cuadros, en caso excepcional a algo de eso que decís vos, porque tiene que ser, muy acotado, no es mi metier. Si hay sanadores,
hoy estar oculto. Si hay sanadores dirigidos por los hermanos mayores que están trabajando pero están ocultos todavía, no pueden ser muy públicos. Son ellos. Ellos son los que tienen la camisa esa. Gracias. No te puedes ir de la línea, porque si no te crees que sos el hombre que es, te fuiste. Acá hay que humildad, yo pido mucha humildad, mucha sencillez. Laburar, no te dormás porque perdés. Yo tuve dos personas muy importantes en mi vida, contactados, que estaban como en el cielo, tocando el cielo con las manos. Y de golpe se arrastraban como gusanos por macanas humanas. Dos. Y a mí me dicen, ojo, que a vos te puede pasar lo mismo. Esto es mi vida. Es como la imagen esa de la vida. Sí, pero eso lo pasás. Acá quedás. Te mandas una macana, te vas con pito y cadena. Lo vi a estas personas que terminan, le sacan el contacto, pierden el contacto. Bueno, un montón de historia. ¿Listo? Domingo, aquí en un minuto de la vida, Domingo, amigo, ¿no? Me olvidé de vos. Me decís, ¿qué te me trajo, papi? Me dijo, amigo, decía algo para la gente. Ella es un amor. Nos conocimos hace más de 40 años. Vino el otro día a buscarme a mí en, ahí en el evento en Ex. Vino así chiquitita como es, con sus ojos, y me dice, ¿no te acordás de mí? Era tan jovencito cuando lo conocí en Aurora, y conocí sus trabajos, yo me quedé enamorada, incluso que él me dio muchas, muchas como copias, que lamento ahora en este momento no tenerla, pero justamente su amor me brindó en esta oportunidad otra muestra. Y yo quisiera acotar algo. Yo quiero contar algo que me vino a la mente, pero a veces uno se cuida porque no quisiera pecar, no sé por qué, ¿no? Pero con respecto a Maya, en una oportunidad que yo estaba debajo de los eucaliptos, ahí donde paraba con la carpita que tenía, de pronto, de la nada, apareció un ser, una mujer, bonita, pero bonita, la cara roja, muy coloradita, y lo que dijo, yo me fijé en la ropa y me fijé en los ojos, que parecía que eran de agua, no parecían ojos normales, y dice, ustedes buscan mucho las naves, buscan cosas, pero no saben que en el corazón tienen el amor, que es lo que verdaderamente es. Yo me quedé así, bueno, y como la nada, no la vi. Tenía un ropaje, estaba con pantalón, tenía una casaca, tenía un cinto, y era rubia, pero muy clarísimo. Y después yo fui y le conté a don Ángel lo que me pasó. Ah, bueno, cuidá lo que viste. Y me dijo así, mamá. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿94 años? ¿No? Bueno, hay que estar en servicio para estar vivo.